Hola, soy Vilte y vamos a seguir jugando desde el campamento a Dragon's Dogma 1. Ya especifico 1 porque como va a salir ya mismo el 2, pues mira, el 1. En el último capítulo vimos una cinemática donde había un ogro y lo vencimos, etcétera, un cíclope. Y hoy nos vamos a dedicar a hacer las misiones secundarias que pillamos de varios tablones. Vamos a hacer todas las misiones secundarias que pueda y la eliminamos, porque luego desaparecen y quiero todo este dinero y todos estos objetos para poder progresar adecuadamente en el juego. Así que hoy episodio de farmeo todo lo que pueda. Estoy por aquí, pero me voy a quitar la cámara porque si no, no veo con las luces cuando es de noche, ¿vale? Madre mía, he pillado una voz muy potente para nuestro peón. Voy a ver si me deja entrar en la falla. Vale, podemos entrar y no sé si puedo contratar. Esto es una falla, un espacio entre mundos por el que pasan todo tipo de peones. Nosotros habla con los peones de la falla para mirar sus detalles, reclutarlo o si ya son de tu grupo cancelar su contrato. Ok. Aparte del peón principal que irá contigo, podrás contratar uno o dos peones de apoyo y que podrás cambiar durante la aventura. Esto es importante porque hay gente que empieza a jugar y va con su peón y se le olvida que puede contratar dos más para que te pueda ayudar. El coste de contratación va a depender del nivel del peón. En este caso, por ejemplo, este tío, bueno, chica, supongo, por el nombre, nivel 136 y cuesta 2 millones y pico de cristales de la falla. Pero este será top, seguramente. Nosotros tenemos que buscar un peón con un nivel asequible a nosotros. Nosotros tenemos nivel 4, no puedo verlo ahora mismo, no me deja. Y podríamos contratar a Rook, que es el que ya venía con nosotros. Y no entiendo por qué no me aparecen peones de mi nivel. Ah, no, lo pone ahí arriba, nivel 5. Tu peón principal obtendrá cristales de la falla cuando viaje por otro mundo. Anima a otro a reclutarle. Eso no va a pasar porque ya el juego está difícil que la gente te elija. Bueno, y aquí podemos ver las habilidades que tienen cada uno de esos peones y ahora mismo me da un poquito igual. Había una forma de buscar esto. A este, mira, nivel infinito, nivel infinito, nivel 100. Vamos a quitar esto de nivel infinito. Pero yo me acuerdo que había una forma de filtrarlo. ¿No puedo filtrar? ¿Cómo se filtra? Yo me acuerdo que se filtraban, ¿eh? Tú podías filtrarlo y tenías un buscador muy potente para filtrarlo y no me deja. Vale. A lo mejor es desde aquí, ¿vale? Es desde la misma piedra, gracias. Buscar. Buscar según nivel. Nivel 6. Voy a buscar que sea nivel 7. No, nivel 6 está bien. Vas a convocar a esta luchadora, pero es que tiene todas las habilidades. Eso también hay que mirarlo. Y un mago. Vale. Esos se van. Y esta que está marcada así como rojito es uno de los que hemos llamado. Lo retengo. Le hablo. Contrato. Sí. Así el juego va a ser más fácil y es la finalidad del juego. La verdad, de que contrates peones y tal. Y aparte así a este tío le va a dar cosas, que no sé si seguirá jugando, pero bueno. Vale, hay una historial, viene la otra que hemos contratado. Bueno, que hemos hablado con ella para contratarlo. Contratamos. Fijaros siempre que tengan habilidades. Ah, no. Calla, que estos son los otros dos que tengo. El mío no lo puedo eliminar. Y estos son Rook y Kayla, que son los que están... No, si lo que quiero ver es tus habilidades. Madre mía, qué movida. 81, 70, no sé qué. O sea, yo quería compararlo con el que voy a meter dentro.
Analgésico, rayo, helada. A ver, este tiene más habilidades. Pega menos, pero tiene más cosas. Vale, me la llevo. Venga, vámonos, que he perdido ya aquí un puño de tiempo. Salir de la falla. Misiones. Cíclope. Los cíclopes a saber dónde están. Ubicación sur de Gransis, altar del dios de agua. A saber dónde estaba eso. Sur de Gransis. Derrota arañas. Creo que había... Sí, el bosque de la bruja dentro de unas casas. O era afuera, en los árboles. Guerrero no muerto. Siete espíritus. Esto es por la noche, creo. Alrededores de la abadía. Alrededores de Casardis. La gaviota. Las gaviotas. Dios bandido. Sur de Gransis. Sí, esto sí sé más o menos dónde están. Paso pedazo de luna. Acaba con siete ratas en cualquier sitio. Acaba con cinco conejos, ¿vale? Sí, Casardi. Me falta uno. Vamos a ir a gaviotas. Vamos a ir a por gaviotas. Conejo. Y nos pasamos por el pueblo de nuevo. Ah, a master in his pawn, is it? You'll be quite the force come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat of mortal combat. I can help in that regard, should you wish it. Vale. Digo yo, espérate. Digo yo una cosa. Hay una misión que decía entrenamiento básico. Ah, no es esta. Me pensaba que era esta. Y es que me la dan ahora. Vale, es que se llama entrenamiento básico. Y este tío te daba esta misión. De entrenamiento, claro. In sequence. Each serves to hone a different quality. You'll need more than raw muscle. If you find a task too difficult to manage, there are other pawns here. You can choose. The first task is carrying freight. Haul the lot of them. Transporta todo el bulto antes de que se acabe el tiempo. You're free to choose your company, but this is a task too great for just one. ¿Por qué me habla en inglés si tengo puesto el juego en japonés? Many hands lighten any load, as they say. Now, we'll begin as your task is to haul all of the freight before my... ¿Puedo darle al pause? ¿Dentro de la prueba esta? Sí, tenemos que pillar las cosas y dejarlas en un sitio. Esto es un tutorial básico, pero bueno. Ahí hay que dejarlo. Espérate un momento. Opciones. ¿Dónde estaba eso? Juego. Bueno, tenéis que activar esto de la conexión porque por defecto... Y la privacidad del peón, por defecto viene desactivado. Modo normal. No voy a cambiar nada porque es normal o fácil en este, en esta run. No hay difícil. Vale, no se puede cambiar el idioma desde aquí. Es desde el menú de... Me lo llevo yo. ¿No puedes correr cuando llevas carga? Vamos a meterlo aquí dentro. ¿Pero por qué me habla en inglés? Well done. Meet each challenge with that vigor and you'll... Next is combat training. You'll face my scarecrow army here. A large group will be of help again, but you must choose your companion. A company all doing the same thing is less effective than using a varied approach. We'll begin. You'll set about destroying scarecrows this time. Vale, destruir espantapájaro. Okay. I will protect you, Arisen. Forfeit
alone will topple it. Arisen, I'm at your side. The Scarecrow's weak to blows. Deadline draws near. We must hurry, there's no time. Strength in numbers, Arisen. Enough! Well done. Meet each challenge with that vigor, and you'll make for a fine. Right then. Finally, you'll be destroying more scarecrows. But muy bien. There are two sorts of scarecrow, each with its own weakness. Cada uno tiene su propia debilidad. One falls only to steel and brute force, the other only to magic. Vale. If you're not mindful of how you attack them, you'll vary your party and your tactics. We'll begin. Well, o sea, si viene aquí sin contratar peones. Yo me subo y le pego aquí. Claro, tiene que dar la maga. Esa, ¿eh? Y queda. Ah, ya está. Enough. Venga. Que me está rayando mucho que no hable en japonés. ¿Te has dado cuenta de la diferencia del va? Venga, va. Si no encuentras cómo causar daños significativos a los enemigos, prueba a cambiar de peones, habilidades o equipo. También subir de nivel ayuda. ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Hablo contigo? We best keep our party full. No harm in being prepared. ¿Qué dice? We best keep our party full. No harm in being prepared. No sé por qué me dice eso. Pues ahora mismo no tengo misiones principales. Well, I feel familiar with this area now. It will be easier going searching this area now. Vale, tablón de misiones te lo marcan aquí con una exclamación rarilla. Mi peón había subido de nivel. Hay más misiones. Walter está cogiendo cosas por ahí. Walter es nuestro peón. Díaz Lobo. ¿Ves? Y yo no me acuerdo si había viaje rápido aquí, que me vendría muy bien. Poner marca, abrir lista. Casardis. No hay viaje rápido. Creo que en el nuevo no hay viaje rápido, ¿eh? Ah, mira. ¿Sabes qué pasa? Que es que no te muestra. No te muestra en el mapa si hay misiones. O sea que en cada ciudad que estés, te tienes que pasar a mirar. Y me da miedo que me dé una misión principal. Mercedes. I cannot call them into this world as you do, though, nor make traveling companions of them. ¿Pero por qué me habláis en inglés? What manner of magic lets you command them so? ¿Qué tipo de magia te permite darle órdenes? It is not. The dragon is come. I'll welcome any help, be it pawn, arisen, farmer or fishwife. Make use of the encampment as you please. Are you in need of rest? Ahora no. Well, come again whenever. Vale, si le voy a descansar, entonces avanza la historia principal. Voy a mirar eso del idioma. Vale, resulta que por un momento me he emparanoiado yo con las voces japonesas. Y es que resulta que la versión... Madre mía, espérate que viene aquí ahora el boss. No tenía que haber entrado. Pues bueno, que en la Xbox 360... hubo un DLC con las voces en japonés, y entonces yo lo jugué en japonés en la 360.
Y aquí, aunque ya me lo pasé también en PC, donde lo estoy grabando ahora, resulta que pensaba que estaban las voces en japonés y no, en PC solo están las voces en inglés. Así que me he paranoiado. Yo pensaba, digo yo, ¿qué pasa que no están en japonés las voces? Yo quiero escucharlo en japonés. Pues no voy a poder, están en inglés en la versión de PC. Así que nada. Y bueno, y si las compro ahora, si hay algún... Si hay alguna, hay alguna forma de jugarlo en Play 5 o en la Xbox, que cual sea el número que se llame ahora, pues quizás solo esté en inglés también, no lo sé. Vale, resulta que... ¿qué hablas con este tío? Aprende habilidades, pero de Walter, que es nuestro enano. Vale, y él tiene 300 puntos. Hostia, es que no tengo nada. Vocación. Golpe de escudo. No. Azota al cielo para que le pueda meter hostias a las arpías, porque luego habrá arpías. Ah, ya tiene llamada de escudo. Vale, 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 vale. Las habilidades de vocación van con la vocación, no se equipan. Una vez aprendidas, podrás usarlas siempre, aunque algunas requieren un arma concreta. No olvides que tu peón principal también puede aprender y equipar todo tipo de habilidades. Vale, aquí lo que pasa es que al entrar aquí, esta tía me decía tal y cual, que descansara, etcétera. Me estoy entreteniendo muchísimo. No me acuerdo. Aquí había algo, en la otra punta del campamento. Había algo, dime que sí, ¿verdad? No había nada aquí. O sea, yo no veo nada, pero ellos se están hinchando a coger cosas. Ah, mira. Soy minero. La la li la li la li la la li la. Hay más cosas. Te juro que no veo, no veo bien. ¿Qué es esto? Aquí hay algo para pillar. Bueno, ya lo pillan ellos, gracias. Que yo no veo. Están cogiendo piedra. Primera entrada del diario, no sé lo que es. Por favor, ¿podemos quitar las cosas nuevas? Esto, extracto suelto del diario de un viajero. El autor habla sobre su decisión de emprender un viaje. Detalle. Escribo esto mientras preparo un viaje de venganza. Debo dar caza y matar al monstruo que atacó al pueblo y secuestró a mi querida hija Alicia. Ni idea. El lore. ¿El diario de quién? Sí, no me gustaría saber. No rompo nada. Vale. No rompo nada porque no se enfade aquí la gente. Vale, gaviotas y conejos. Lo que pasa es que no sé qué va a pasar ahora con... con lo del tío ese. Has desbloqueado una nueva zona. Visita por la noche el embarcadero de Casardis para comprobarlo por ti mismo. Eso es la expansión, ¿no? A ver, había una marca... Yo no... Esto no lo entiendo. Lo de la marca del mapa ahora mismo yo... Cuando no esté seguro a de dónde ir... Consulta el indicador de misión azul que hay en el minimapa que estaba por allí. Ay, no te caigas. Uy, vas a matar de estas cosas. Pues no le da a nadie. Are you all right, master? Goblin falls. Strike now.
strength in numbers arisen. Bueno, no me adapto todavía bien al combate. Una gaviota. Vale, experiencia. Hay que hacer toda la misioncita esta para que te den experiencia. No hay conejo ahora. Aquí siempre hay conejo. Y ahora que los busco, vengo expresamente a buscarlo aquí al lado de la puerta esta. No hay conejo. Más arriba. ¡Conejo! ¿Qué tal, Goblin? Es que es poco dinámico, es decir, te pones a pegar hostias y te quedas en el sitio. A lo mejor ya tenemos disponible la misión del pozo. No lo sé. El tío que había invocado el cíclope. Will O'Neill, the Arisen is always drawn to the dragon, as puppets strung in fate's own threat. Many have come before you, eager to stand tall atop the grand capstone of worldly truth that is the dragon. Arrogance. The dragon is ever born anew into the world, and with it too, the Arisen. All Arisen seek out the dragon. But lucky are the few who attain an audience with the beast while yet they live. Ah. Ours is a weak, fragile world, and little within it is more frail than man. In yon encampment, they gather up their knights and hired steel. They think to grow their numbers and hunt the dragon. They shall soon learn their lot will e'er be as prey. Oh, face him, eh? Esta es la serpiente. Un atolón misterioso conocido como la isla Peterwack ha surgido cerca de la costa de Casardi. Acude al puerto de noche y habla allí con la chica aquella. Eso de la expansión, no sé por qué me deja ahora ir. Ay, Madeleine. Esta tiene una lagarta. Pero tiene muy buenas misiones. And drove the dragon from Cassidus, yes? I heard about that. And of course you know me. I come here now and again to restock my wares. You do recall me, yes? Madeline, finest peddler in all Grancis? Ravishing beauty of legend and song? Madeline. Well, no matter. I've bigger problems. These are dark days, so terrible as to drive even I to the brink of tears. And yet, just when I need the aid of one both clever and strong, you arrive. Truly, fortune means us to partner together, don't you agree? Se quiere asociar con nosotros, le voy a decir que sí, porque tenía una cadena de misiones muy, muy, muy buena. Only a fool could mistake the thread of destiny what links us. You will be my savior true, and after me, the world entire. Bueno, una cadena de misiones muy buena y ya verás que se lía en la misión. And with that, we must be off. I trust you know of the encampment outside the village. I must travel there with all speed, but the wilds are perilous of late. Would you see me there safely? Sí, pero espérate, ¿no? Escolta.
a Madeleine al campamento. ¿Y tú qué quieres? It's but a short walk, but we mustn't grow complacent. Ah, nos sigue. Es bueno. Lo de la isla Bitterback. Es decir, para entrar en la expansión es por la noche, vas para allá, donde se apareció ese tío. Y hay una tía que le habla con un barco y todo este lleva. Y tiene que ser por la noche. Había misiones. O sea, más para allá, si explora la aldea entera, hay hasta una iglesia. Y lo que voy a hacer es dejar cosas en el depósito. Porque la comida, si no está cocinada, bueno, lo que es la carne y el pescado, no sirve de nada. Y el pescado creo que se echaba a perder. Bueno, el pescado y todo, ¿eh? Yo creo que todas estas cosas, creo, o sea, las pociones y las hierbas no, pero el resto se echaba a perder. Tengo piedras. ¿Quieres piedras? Tengo piedras. No sé si me sirve la palabra. Me la llevo por si acaso. Guardo. He dicho que iba a hacer misiones y he hecho dos misiones. Las dos más fáciles. No hay más misiones aquí. Vamos a llevar a Madeleine y vamos a pillarle esta... Bueno, vamos a pillar esta misión. Sí, esta es la del pozo. Se escondió en el pozo. Paul se escondió en el pozo. You'd be wise to keep your distance from that pit. I was too craven to venture far. And lucky thing, a queer growl echoed back with the sound of water from further in. There's aught down there. Mark my words. I could feel it, I could. You'll not see me going back down there to find out what. Pero ahora no. Ahora no, ¿sabes por qué? Porque llevo a Madeleine. Y ahí abajo hay Lizardman, hombre lagarto. ¿Está casteando? Lola. ¿Cómo se ha hecho daño esta? Antes que se haga de noche. ¡Ay! ¿Por qué? Pobre conejo. ¿Qué dice? ¿Qué? Madeleine. 10 lobos, que eso es por la noche. Vale, el resto no puedo hacerlo. Cuidado. Ahora el camino de día más seguro. No porque haya gente. ¿Dónde está Madeleine? Madeleine, por Dios. Ajá, gold. Endeavor to be ever calm. Now there's a fine treat. Madeleine. Pase usted, señora. El punto azul en el mapa es Madeleine. Es que no sé si nos... Sí, nos van a hacer una emboscada seguramente. O bueno, es que depende. Sí, eso intento, pero como la tía se va parando en todo sitio... Vamos, Walter, y a cosas. No sé si nos hacían una emboscada. Vamos, Madeleine, macho. Y así es toda la aventura. No, yo recuerdo que había hasta goblin y todo, pero claro, sería de noche. Cuando yo pasé por aquí la primera vez. ¿Pero qué, Madeleine?
And all thanks goes to your fine work. Ya ves. We'd best be inside, don't you think? Okay. Ya, Walter, vamos, Walter. Vale, no, no, significa, azul significa que está completado. This may sound untoward, but hija, no se habla. Sí, y así toda la aventura, pidiéndote dinero. I must make for the capital, but times are dark and my purse light. It's a terrible curse being poor. Times are, it takes all I have just to keep the tears back. Will you spare some gold? I would repay you, of course, at some point, most likely. Hija de su madre, no saca mil. Y es mejor ayudarla porque así nos daban objetos según íbamos avanzando. Y experiencia, claro. Bueno, Madeleine. Oft has it been said, a poor life is a happy one. I have never found this to be true. If ever fortune sees you to Grand Sorin and me to setting up my shop, you must come visit. I shall even give you a discount. A small one. Grand Sorin es la ciudad. You'll find not but the finest wares here. O sea, encima le da 1000 y le tengo que comprar cosas. Dosis de fuerza. Restablece la fuerza. ¿Cómo? Amuletos, materiales. Túnica, un poquito mejor que lo que yo tengo. Cinta de cuero. Mejor que lo que yo tengo. Joyas, clavo siniestro. No tengo nada de esto, así que lo voy a pillar. Creo que eran 2 slots de joyas, no estoy muy seguro. Pero nos da 10 de fuerza y 10 de magia. Y la resistencia de elementos, no me sé los símbolos, pero creo que el pie ese era letargo y lo otro ya no se lo ve. Bueno, compramos uno. Nos lo equipamos. Y yo creo que sí lo voy a comprar. La túnica. Vale poco. Lo dejamos marcado. Ah, vale, que es que son 2. Vale, son 2 slots. Este es uno. Y los pies también son 2 slots. Vale, que no lleva equipado. Ok. Ya decía yo que íbamos muy ligeros de ropa. Y esto, ¿ves? Son 2 slots. Podría comprar otro. Y no sé si se estaquea. Pero claro, vale mucho dinero. No sé. A lo mejor ya no... Ah, producto agotado. A lo mejor no tiene más, iba a decir. Correcto. Y este tampoco tiene más. Pues vámonos. ¿Vale? Este es otro mercader. Let us talk of business. Mejorar. Por cierto, las mejoras son de todas las armas y todos los accesorios hasta nivel 3, estrella, con dinero y minerales. Y luego se mejora abatiendo dragones y otras criaturas míticas. O solo dragones, ya no me acuerdo. Creo más o menos que hay dragones raros. Así que, por ejemplo, estas me pedirían para nivel 1 dinero. Por ejemplo. Vale, el primer slot es de dinero. Y luego colmillo pequeño. Rama de cedro, no sé qué. Claro, los colmillos de los lobos, por ejemplo. Por eso hay que farmear, hay que matar cosas, etcétera. Mira este gorro. Hasta nivel 2.
¿Es una mierda de gorro? Sí. Pero ya lo tenemos hecho. Timonera de arpía. Luego vamos a luchar contra muchas arpías. Baño limpio. Coselete. Túnica. No he probado a intentar mejorarlo directamente. Bueno, yo lo mejoro todo. Porque es una miseria. 30 de oro es una miseria. Piel de serpiente, piel de lobo. Sí, se completa directamente. ¿No me hace falta pasar por aquí? Ah, pues mira, pues no te me hace falta pasar por colmillo pequeño. Pues nada, ¿qué te parece? Pues necesito más cobre para mejorar las cosas. Podrás mejorar tu armadura y tu arma con dinero y ciertos materiales. Me lo dice ahora que lo acabo de hacer. Aunque no haya contigo los materiales necesarios, si los tienes en el almacén, podrás usarlos para mejorar el equipo. Vale, me voy al pozo. Me voy al pozo. Vale, aprovecho que se está haciendo de noche para hacer esta misión. Vale, lo del atolón no vamos a ir porque eso es muy engame. O sea, bueno, es engame total. O sea, si es con equipo de final del juego y vas y te parten la cara. A ver. Esta misión. Vamos al pozo. Y aquí sí había ratas. Bueno, también podemos equipar a nuestro peón, es verdad. Vamos a usar. ¿Dónde está esto? ¿Y dónde veo yo cuánto aceite tiene? No lo sé. Aquí hay rata, ¿ves? Huevo podrido. Higienita. A tangled knot of paths inside. Best we prepared well. I'll ill miss this dank place when we move on. Ve, aquí no te puedes caer. Porque si te caes, la lías. I feel familiar with this area now. Ya se ha caído este. No cagáis, no, ¿por qué? Treasure, perhaps. Ay. Me he equivocado. No me puedo dar, no me deja darle. Hay un cofre. Pura de luz. Bueno. Vale, no era aquí por donde te caía la liaba, es un poquito más para adelante. Pero la liaba. Porque se te van a rodear los lagartos, etcétera. ¿Te podéis dar a eso? Ese murciélago.
is survival. Es que no llevo... ¿Sabes lo que pasa? Que yo no llevo... un ataque como para hacer eso. Que me puede servir. Pero es como un poquito de intentar matar a una mosca con un cañonazo, ¿sabes? Calavera, calavera. Me acabo de acordar de las misiones de la, de las criptas y... ¿Hemos matado a la rata? Y las misiones de la cripta... Cuidado, eh. Ahí tienes que ir con el escudo. ¿Cómo que te... Dios mío, la cámara... ¿Hola, cámara? ¿Hola, cámara? No sé qué pasa, que no me deja mover la cámara. Cámara resistiva. Me quiere mostrar los lagartos. Pues tranquilo, si yo hago así. Hostia, que viene. Bueno, mejor. Creo que se le podía cortar la cola. Hostia, le ha hecho mierda eso, ¿eh? Vale, estoy escuchando más. Allí. Allí más. ¡Ah! Aquí hay. Hostia, no puedo apuntar más para acá. No hago nada. Con flechas normales. Hostia, hostia. Me han hecho mierda. Con dos toques, ¿ves? Porque no quería yo bajar. Eso, ponte a farmear truchas. Ah, que escupen veneno. Joder. Uy, que me la ha quitado. ¿Sabes qué ha pasado? He pasado por debajo del agua y se me ha apagado el... Vale, hay que leer las cosas que dicen los peones, porque si pasas de ellos, es que te dan mensajes. Guardar. Usar. Vale, vamos a pillar las cosas que han dejado, porque luego para mejorar las armas, armadura y tal, nos vienen bien.
Intentar no pasar por debajo del agua, que si no se apaga la luz y no veis nada. Yo tengo una cosa, yo tengo un problema muy grave con este juego, que es que o sea, los sitios oscuros no se ven nada. Está cogiendo trucha la tía. Vale, esto. ¿Se me apagará? Si cojo esto, sí. Tenía sentido, ¿verdad? ¿Hay algo? Parece que había algo. Pues nada, vamos con la luz apagada. Ay, mira, esto me viene bien. Que yo no veo nada, te lo juro. Que tampoco te viene lo de las típicas imágenes, ¿sabes? De este logotipo que apenas se vea para no sé qué, no sé cuánto. Se ve muy mal la oscuridad. Por lo menos en mi pantalla, y da igual el precio que ponga de color. Estoy bastante perdido. Yo creo que la primera vez me costó muchísimo. Cuando era un chavalín, esto me costó muchísimo. Pues claro, es que no tenía idea del juego, de mecánica, etcétera. Cogerme todas las setas, ¿eh? Todas las setas y todas las cositas esas. Ah, que había más cosas. Rompo yo cosas, no hay nada. Mira, ha vuelto la luz a encenderse sola. Pues mira. Hostia, serpiente. Ahí está. Y estas no dejan nada. Anda, un cofre. Que me encanta a mí este juego y pulsera de estudioso, cuidado. Esto es aquí. Hola. Vale. Dar, desechar, ir al equipo. Defensa mágica, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a dárselas a Walter. Y que se la equipe él, que no lleva nada equipado. Ah, pues sí lleva cosa equipada. Bueno, sí, lo básico, ¿no? Bueno, ya iremos mejorando y iremos metiendo lo que nos sobra a nosotros, se lo pasamos a él y viceversa, según vayamos viendo. Quizás pueda romper el pestillo. Vale, ¡quitarse! Toma ya. Hay aquí. Hay bandidos. ¿Qué dice? Armed bandit arisen. Me mete ahí en medio. Por favor, ¿mi equipo qué? Joder.
Es que a lo mejor decís, eres muy malo, no sé qué, no sé cuánto. Cada vez que atacas te quedas parado en el sitio, a excepción de un ataque de estos que son hacia adelante. Está difícil la cosa, para calcular justo. Y me meto en medio y mi equipo se queda fuera del pasillo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso he dicho antes que la catacumba hay que ir con escudo, porque si no, se hace muy, 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 muy cuesta arriba. Al menos en mi opinión. Y han cogido algo de ahí, del cofre. Ya sabes qué cosa han cogido. ¡Que no me robéis mi dinero! Pesadilla. Me roban mis cosas. Y luego este no lo cogen. Venga, va. No sé si hay algo por aquí. Por ahí he venido yo. No sé si me dejaré cosas. Espero que no. Me podrían haber... curado entero. Pero a lo mejor tengo level... level cap, digo yo. Cap de HP, de vida, de punto de vida. Por eso digo yo, ¿dónde estoy? Mierda. Vale, he salido por encima del campamento. Aquí donde luchamos, donde está el dedito este, es donde luchamos contra el ogro. Hemos salido aquí. Arriba del todo. Lo que voy a hacer es ir al campamento, ir por fuera y luchar contra lobos, que tenemos una misión de lobos. Aunque también tenemos una misión de matar bandidos. Y te puedo asegurar que por aquí había un puñado de bandidos, pero son de nivel 10, 15 y está complicado. Ahora me está diciendo lo de la linterna. ¿Pero por qué la rompe? La linterna consume aceite. Todavía estoy esperando a ver dónde está el indicador de aceite. Sendero de algo que no he leído. The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. Coloca marca en el mapa para supervisar tu progreso. Sí, el minimapa lo tengo fijo. Por cierto, le bajé los efectos al juego para ver si podía ver algo. No. Y aquí no lo puedo. No lo puedo cambiar. Cambiar los efectos y efectos no va a ser. Joder. Vaya, no ha venido. Esto para estos enemigos no me vale. Una carga pesada hará que tu energía baje más rápido. Vende o desecha todos los objetos para... O sea, que no vayas a necesitar, ¿vale? Hace mucho más daño con habilidades. Creo que va a tirar una piedra.
fragmento de la falla. Mira, te digo una cosa, si por la noche pelea y sueltan cosas, yo no voy a verla. A no ser que sea muy evidente. Is your hometown, is it not, Arisen? ¿Había sonado a lobo? Pues no sé, voy a decirle cosa a este. You've slain the monsters of the well, have you? Truly, you are a wonder, cousin. Now I think upon it, 'twas my hiding in the well what brought the danger to light. I take no credit, mind. Listo. I simply feared I'd be blamed for releasing monsters upon the village for having opened up the well. 'Tis a relief in all you're doing, cuz. Here. I owe you at least this much for all you've done. Toma esto, amiga mía. I shall strive to learn from your example. Commit myself to becoming a soldier fit to defend the land and its people. Honest. I feel more familiar with this quest now. Vale. Mira, voy a acercarme, que es de noche, a ver el atolón de Bitterback. Ese es el NPC de ahí. El de la expansión. Pero ya te digo yo que... O sea, que no se puede hacer nada ahí. O sea, es imposible. Ah, Dios mío, ¿por dónde voy? ¿Por aquí? Por aquí. Vamos a ver qué nos cuenta. Pero te voy a guardar, no vaya a ser que nos ponga un combate que no podamos salir o algo. Que cuidado con eso, Hola, buenos días. Olra. ¿Podéis verme? En ese caso habéis estado cara a cara con el dragón y se ha convertido en parte de vuestro destino. ¿Me prestaríais vuestra ayuda? You have my eternal thanks. You speak now to a shadow of sorts. My flesh resides elsewhere. I would take you there now if it please you. A ver, le voy a decir que sí, pero es para que lo veáis. I ask you. Is that the fate you've chosen of your own will? You are arisen. We stand now on Bitterblack Isle, far a sea from the cove we departed. I would ask you to explore its depths. Vale, esto es super engame. Ahora no pintamos nada aquí. Y se va a quedar así, no lo voy a tocar, ¿vale? Porque si no, se nos va a quedar ahí las misiones y vamos a tener que estar evitándolas todo el rato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, aquí es donde se masca la tragedia. Te puedes enfrentar hasta con la muerte. Bueno, no sé si hay algún cofre. Puede ser que hubiera algún cofre por aquí. No me voy a acercar, me da igual. Ahora mismo nos da igual la chica esta y su pasado y sus cosas. Así que lo vamos a dejar por aquí. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comenta. Hasta el próximo vídeo, donde vamos a seguir haciendo misiones y ya iremos a alguna principal.